Hola, saludos. Estoy acompañándolos. Un placer para mí estar acompañándolos, estar en este espacio abiertamente. Además que soy un televidente fiel a El Eliane y no puedo estar, la conductora habitual, y hoy estaré acompañándolos en los próximos 30 minutos. Así que la invitación para que esté junto a este colectivo que hoy le propone un tema interesante, un tema muy necesario y que del que todos tenemos algo que ver. Tenemos algún momento, alguna incidencia en este tema. Así que acompáñanos, la invitación para que siga junto a nosotros aproximadamente hasta las 5:30 minutos. Te puedo decir que lo que sucede es que el organismo humano, por lo general, a veces tiene algún tipo de síntoma que puede ser transitorio y que no requiere de un medicamento. El cubano que se automedica, busca mucho la dipirona, busca mucho los analgésicos por cualquier dolor muscular, y hay que tener en cuenta que cuando usted toma un medicamento para beneficiar algo, puede estar perjudicando otro órgano del cuerpo. Entonces por eso quizás mejora un dolor, pero el riñón tiene que filtrar ese medicamento y entonces se perjudica el riñón. Yo pienso que es muy válido ese pensamiento, porque por lo menos yo, es la línea que yo he seguido. Yo tengo 3 hijos y siempre evité darle medicamentos. De hecho, tengo el varón, que era el mayor, vino a tomar antibióticos por primera vez, siendo un hombre ya con hijos y todo. Nosotros no somos médicos y cualquier medicamento no puede servir, porque a veces no sabemos si somos alérgicos a algún medicamento y lo consumimos y entonces nos puede perjudicar aún más de la dolencia que ya podamos tener. Las personas a veces cogen una simple gripe que no conlleva e inmediatamente van a tomar antibióticos. Está el problema de la automedicación también. Todo el mundo te va recetando, toma esto, toma lo otro. Pienso que no es correcto. Bueno, yo pienso primero que hay que ir al médico, ¿no? Pero siempre hay un espacio antes de ir al médico que tú te encuentras con tu propia familia, vecino, y de ahí siempre hay un médico. Hay un médico antes de llegar al hospital. Bien, la automedicación, sus efectos, sus causas, de eso estaremos hablando hoy en nuestro programa. Y para ello, bueno, tengo la suerte de contar con buenos amigos y con excelentes profesionales. El doctor Sioveri Hernández Fleites, especialista de segundo grado en Medicina General Integral. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, la doctora en ciencias Ismari Lara Espina, psicóloga, prácticamente es ella la que me tiene que dar la bienvenida a mí. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto de la automedicación es un fenómeno que no solamente existe en Cuba, es un fenómeno a nivel mundial. Y entre otras causas pudiera ser pues, quizás la facilidad de llegar a medios digitales y encontrar información. Pero hay otras causas. ¿Por qué creen ustedes, no sé, que ocurre esto de la automedicación? ¿Por qué las personas no acuden a un médico a conocer realmente lo que necesitan y buscan rápidamente un medicamento y a la ligera se automediquen? Bueno, el cubano tiene mucho a nivel cultural, tiene una gran información y entonces siempre en la población se ve muy, muy frecuente ese que se automediquen, ese que ligeramente tomen un medicamento que sin saber qué consecuencias le puede traer para el organismo. Vamos a ver que tomar a la ligera un medicamento sin contar con el facultativo, con el médico, que es el que generalmente tiene conocimiento sobre cómo va a ser ese medicamento, qué características tiene y que tiene la capacidad de ser el que indique este medicamento, puede traer graves daños a la salud del paciente como tal. Daños porque puede haber interacciones medicamentosas, puede haber alergias, pueden traer también una interacción con otro medicamento que esté tomando. Puede traer incluso reacciones adversas y en otras ocasiones un shock anafiláctico y puede conducir también a la muerte de la persona en los casos más graves. Hay en ocasiones, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, hay muchas personas, y esto lo hemos escuchado en ocasiones, dicen, yo tomo esto porque yo lo leí en internet, yo lo busqué en internet, o lo leí en Wikipedia, ni que la Wikipedia supiera quién soy yo para saber exactamente cómo funciona mi organismo y decir qué es lo que necesito, ¿no? ¿Cómo se comporta esto en Cuba? En Cuba, es decir, los pacientes generalmente se automedican mucho, es muy frecuente la automedicación, leen mucho, es decir, tienen acceso también al internet, tienen acceso a la Wikipedia, es decir, y muchos buscan, es decir, la automedicación y se automedican sobre todo con fármacos como los analgésicos, con fármacos como los antibióticos, y muchas veces no acuden al médico, incluso van a buscar recetas de medicamentos, es decir, lo piden y
sin ir al médico se automedican, corriendo un riesgo para la salud. Y usted como doctor, ¿qué consecuencia tiene esto médico-paciente, este tipo de actitud? De llegar a uno a una consulta y decirle al médico lo que yo necesito. Mire, necesito una receta de tal analgésico. Bueno, generalmente, es decir, el médico se enfrenta diariamente con cada paciente a un problema científico. El problema científico es el diagnóstico que tiene que hacer el médico diariamente con cada paciente que consulta. Se ve muy frecuentemente que es muy difícil muchas veces llegar a un diagnóstico. Todo eso lleva, es decir, un periodo que lleva desde el interrogatorio de una nueva buena anamnesis médica, de un buen examen físico, y el médico va tomando esos datos, va extrayendo, y según la experiencia que tenga, según el conocimiento que tenga, va a buscar un diagnóstico adecuado. Una vez que está consciente de ese diagnóstico, es decir, va a poner un tratamiento. Y llegar al tratamiento también depende mucho, es decir, de la enfermedad que tenga el paciente o del paciente, porque no hay, es decir, enfermedades, sino enfermos. Cada paciente una enfermedad se manifiesta, es decir, diferente. Claro. Y por tanto, el tratamiento o el medicamento que uno le pone a decir, al paciente depende mucho, es decir, depende de muchas cosas. Uno, de la edad del paciente. Claro. Otra, de si tiene alguna enfermedad que tenga, de la raza también del paciente muchas veces. Y, uh-huh, es decir, de si padece alguna enfermedad o está tomando algún antibiótico o algún otro medicamento que puede ser de traición con el medicamento que tú le vas a mandar. Entonces, al paciente siempre hay que explicarle eso. Es decir, que primero tienes que preguntarle, que primero le haces una consulta, y si realmente lleva el medicamento, logrando un rapport con él, tratándolo de tratar, aumentando el rapport, si tú se lo indicas. Claro. Hablaba usted de analgésicos, hablaba usted de antibióticos, y un mal uso, un uso excesivo de este tipo de medicamentos, y hablaba usted del peligro que puede ocasionar. ¿Cuál es ese peligro en sí? El analgésico. Los analgésicos, por ejemplo, las personas utilizan indiscriminadamente mucho el paracetamol, la, sí, duragina. El uso indiscriminado del paracetamol puede traer como consecuencia la gastritis crónica, la úlcera péptica gastrodenal. Incluso también puede traer trastornos hepáticos porque se metaboliza por el hígado. Y entonces pacientes con hepatitis viral, pacientes que tengan insuficiencia hepática no deben consumir el paracetamol. En el caso de la duragina, ese no se debe consumir. Es decir, pacientes que tengan una bovirosis, pacientes que tengan un trastorno de la coagulación, porque la dipirona va a dar a agronulocitosis, entonces va a haber trastorno de coagulación, uh-huh, y pueden traer hemorragia. También el ibuprofeno, que es otro analgésico muy utilizado, los pacientes que sufren de hipertensión arterial no deben tomar el ibuprofeno. Pacientes que tienen asma bronquial, es decir, no deben tomar el ibuprofeno porque se acerba las crisis de asma bronquial. Y en caso de los antibióticos, es decir, el uso indiscriminado de ellos puede hacer que se cree, muchas veces hasta por una virosis, es decir, los pacientes quieren tomar antibióticos, es decir, que no los llevan. Claro. La virosis son 3 o 4 días y ya, es decir, desaparece sin tener que tomar antibióticos. Y ese antibiótico hace un aumento de la resistencia bacteriana. Y eso conlleva a que, es decir, no solo para el paciente, sino para toda la población en general, que ese antibiótico pierde efectividad. Y esa pérdida de efectividad, una vez que se necesite de nuevo ese antibiótico, el tratamiento como tal, ya no se puede utilizar porque no te ha perdido completamente la efectividad. A ver si entiendo bien. Si ahora, por ejemplo, la doctora Ismari consume antibiótico y no le hace falta, me está perjudicando a mí también. También, porque entonces la bacteria, los microorganismos que están en el medio, es decir, crea resistencia, es decir, que se adaptan, crean una resistencia a ese antibiótico. Es decir, todos mutan, es decir, vuelven, ajá, más resistentes, y entonces ya no le hace efecto. El antibiótico no hace efecto cuando hay una enfermedad, es decir, porque tú solo no tomas antibiótico, también tomas antibiótico, es decir, automedicándose de otras personas, y eso hace que el microorganismo que tiene mute y ya no es tan efectivo ese tratamiento, ese antibiótico. En su carrera profesional de a unos cuantos años, ¿ha visto usted este tipo de casos de personas que se automedican, por ejemplo, con este tipo de medicamentos del que estamos hablando, y ha visto usted desenlaces fatales? Sí, he visto. Es decir, los pacientes que han tenido virosis y que no han necesidad de antibióticos, muchas veces han tomado amoxicilina o derivados de la penicilina y han hecho reacciones anafilácticas con shock anafiláctico y han estado graves. Y pacientes que también con arbovirosis, que han tomado incluso aspirina o dipirona, han hecho hemorragia, es decir, se han complicado con ese, y han estado ingresados, han estado en terapia. Hay bueno, están los extremos. Nosotros los cubanos siempre estamos en los extremos muchas veces. No llegamos, nos pasamos, ¿no? Como dijera uno de nuestros próceres. Y me gustaría conocer, porque hay personas que no salen de la consulta, que están constantemente en la consulta, que esto tampoco es favorable, Ismari. Dime tu opinión a lo inverso, a lo contrario, a las personas que siempre están dentro de las consultas, que siempre están yendo al médico por cualquier cosa.
Bueno, hay varias razones por las cuales esas personas acuden constantemente a consulta. Bueno, el doctor explicaba que cuando uno consume un medicamento, por cualquier razón, uno puede llegar por un dolor de espalda, un dolor de la rodilla, se le indica un tratamiento, pero efectivamente el cuerpo va haciendo resistencia a él. Y entonces ya con la dosis que me indicó el facultativo no me es suficiente y entonces empiezo a demandar más. Pero es como una búsqueda exacerbada de ese medicamento y llegan entonces a hacer las dependencias. Yo creo que esto tiene mucha relación o guarda relación también con... Hay una tendencia a un hedonismo que yo creo que también es demasiado utópico y banal, porque la vida es verdad que uno va en pos de la felicidad y de la alegría, pero la vida también está constituida por momentos de tristeza y de dolor. Y es como, yo siempre comparo, hago la conexión con una herida en la piel. Cuando uno hace una herida y va sanando, hay días para que se haga esa cicatriz, se cierre, ¿no? Hay un tiempo. Y así mismo pasa desde el punto de vista sentimental. Nosotros podemos tener duelo, podemos tener alguna reacción, algún conflicto que nos va a hacer estar en un tiempo determinado con unos estados de tristeza. Yo no creo que siempre entre esos estados de tristeza o de ansiedad haya que acudir a un medicamento. Yo creo que está desde alternativas que no son los psicofármacos o los fármacos en general, en dependencia de lo que sea, y hay alternativas que tienen que ver incluso con prácticas de otro tipo, no sé, estoy hablando de tai chi, relajación, el propio deporte, el ejercicio físico, por ejemplo, cosas que tengan que ver con trabajos manuales, ocupacionales. Quiere decir, la tendencia no debe ser, como decir, buscar siempre un medicamento. Hay algo que usted comentaba hace un ratico y es la adicción a ese tipo de medicamentos. Y aunque ya en otros programas se ha hablado de adicciones y este no es específicamente dedicado a adicciones, pero sí tiene mucho que ver, se relaciona al tema porque esa persona que se automedica puede llegar a una adicción. Sí. Y evidentemente ya sería entonces el tratamiento otro. Usted comentaba, puede que alguien tenga una situación determinada en su vida y necesite un determinado medicamento para estar más tranquilo, pero no significa que cada vez que hay algún problema, por mínimo que sea, haya que acudir a esto. Incluso a veces no hay ni problemas y acuden a estos medicamentos. No, en los estudios que se han hecho de adicción a medicamentos, por eso es el peligro, ¿no? Porque las personas empiezan con un medicamento que efectivamente a veces en un inicio puede estar indicado por un facultativo, pero es que después hay algo que también sucede en Cuba, que quizás también es muy típico de nuestro país, que tiene que ver con las alianzas sociales. Como decir, a veces hasta la vecina o el vecino te hace una prescripción médica, tómate. Y es parte de este juego social, ¿no? De que preocuparme por ti como vecina y como vecina, pero ahí caemos en aquello de... tomar un medicamento que no es el que me corresponde. Pero decía, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, en la casa hay alguna persona que toma medicamentos y los medicamentos están a la vista de niños y niñas o de adolescentes. Entonces empiezan a consumir a veces el medicamento sin advertirlo, sin decírselo a los tutores o a los padres o a los progenitores. Y entonces... a veces lo mezclan con el alcohol o con la bebida alcohólica y empieza entonces un proceso de que deseo eso, que me hizo estar en un estado de mucho placer, en un estado diferente, y ahí empezamos entonces, estoy hablando sobre todo en las adolescentes y juventud, pero efectivamente también hay personas adultas que hacen adicciones, que tienen que ver con eso. Yo prefiero, hay personas que incluso dicen, ay, yo prefiero estar dormida todo el tiempo, está muy duro todo, yo me quiero desconectar. Y les desconectar es que entonces empiezan a tal punto que cambian hasta de médico, si el médico no le da receta, va para otro y otro. Y entonces hasta una conducta compulsiva con relación a adquirir el medicamento que necesitan. ¿Es posible que suceda que personas que toman un determinado medicamento, que incluso los medicamentos lo dicen en su prospecto, ¿no? Que puede crear adicción, y es necesario que esa persona tome medicamento, puede crear una adicción entonces a ese medicamento? ¿Cómo hace entonces que No, es que bueno, eso es algo interesante también. Uno tiene una consulta cuando uno se siente mal y el médico le da una prescripción por un tiempo determinado. Se sobreentiende que cuando uno termine también y ya se sienta mejor, uno debe volver a acudir al médico, claro, y decirle para que lo evalúe, para que diagnostique si efectivamente el proceso ha terminado. Muchas veces eso no se hace y las personas entonces, a veces hasta interrumpen el medicamento. Bueno, el doctor lo sabrá que a veces los antibióticos que se mandan en un periodo, las personas de pronto interrumpen el medicamento y está mal.
porque la ciencia ha demostrado que hay un periodo de tiempo que necesita consumirlo. O sea, que hay que volver al médico, entonces ya no es porque me sienta mal, sino para saber cuándo tengo que terminar con esta, con este medicamento, cómo estoy, cómo he evolucionado. Yo les propongo ver la segunda parte de estas entrevistas que se realizaron, de lo que opina la población con respecto a la automedicación. Enseguida regresamos y seguimos con el tema. ¿Bien? Hay personas que se han automedicado, inclusive han mezclado diferentes medicamentos y han sufrido de fatigas, han sufrido de dolores fuertes de cabeza, de desmayo, y le ha traído consecuencias de salud, que se han tomado también medicamentos que otras personas le han dado, que ni siquiera son el medicamento que lleva, lo que en ese momento esa persona tiene. Yo pienso que el cubano ha desarrollado la medicina, ¿no? Y muchos cubanos se han declarado en los barrios médicos que te dan recetas. Por ejemplo, yo un día estuve escuchando que para un dolor de estómago le dijeron toma este té, y hasta ahí ese té llevaba una gotica de gasolina. Imagínense lo complicado que es medicarte o no medicarte, ¿no? Eso es una característica del cubano, que casi siempre nos gusta automedicarnos. Realmente yo no soy muy amiga de la medicina natural. Tal vez por un problema de educación. Antiguamente, ya tengo una edad bastante avanzada, se consideraba que este tipo de medicina era más bien para personas de bajos ingresos y que no surtían efecto, que tenía mucho de tradición, de costumbre, de personas que tenían que mitigar sus dolencias con productos que no eran realmente farmacéuticos ni tenían una efectividad. Los medicamentos, los preparados, hasta los medicamentos que son de medicina natural tradicional, si no se toman moderadamente o con la cantidad específica que se lleva, que debe de estar preparado por personas que de instituciones, no preparados por personas en las casas, porque puede tener una dosis subida de cualquier elemento que uno le haya preparado y puede ser que tenga una reacción adversa a cualquier medicamento. Bueno, es que nos quedamos nosotros preocupados con esto de la gasolina, ¿no? Gasolina al té. Esa parte sí no la conocí. Debe combustionar muy bien el muchacho después. No entendimos bien eso. Pero es que se ve. Mira, en Cuba somos especialistas en pelota. Todos somos directores de pelota. Todos somos médicos. Esas son cosas que el cubano, y todos somos meteorólogos. Todo el mundo sabe ya el ciclón, el frente frío. Bueno, es que también tiene que ver con la instrucción que tiene el cubano ya, ¿no? Pero es que a veces se nos va la mano. Es evidente. Hay personas, sobre todo ancianos, que tienen que tomar varios medicamentos por X razones, lógicamente, porque padecen de varias dolencias. Esto puede tener también problemas, doctor, esta interacción de medicamentos. Varios medicamentos pueden traer interacciones que pueden ser fatales para la salud del individuo, pero siempre los especialistas, al indicarles si tienen varias enfermedades, deben buscar medicamentos que no interaccionen entre sí, para poder lograr el efecto que se desea, para disminuir la enfermedad que tenga, y no usar una polifarmacia, porque generalmente ves que un abuelito generalmente que tiene varios medicamentos indicados, y generalmente el médico de la familia o el clínico deben tratar de usar los menos medicamentos posibles. Y acudir más a otras terapias, como son los ejercicios físicos, como son la parte bioemocional, la prevención de las enfermedades, los ejercicios de Tai Chi. En el barrio nosotros tenemos un proyecto muy interesante que actúa sobre eso, sobre las medidas de promoción de salud y prevención para evitar las enfermedades. Y así va disminuyendo la cantidad de muchos abuelitos. Hay un proyecto que con los abuelos, adultos mayores, que son siempre jóvenes, jóvenes con experiencia acumulada, como se le llama, que tratan sobre la integración emocional y los ejercicios de Tai Chi para disminuir la dependencia a los fármacos. Estamos hablando de estos fármacos producidos industrialmente. En la medicina natural, en el caso de la medicina natural, ¿es peligroso también tomar algo que no esté indicado? La medicina natural generalmente no tiene muchas contraindicaciones. Es más benévolo, es más saludable a la hora de tomar. Pero sí, siempre debe saberse las propiedades, porque hay medicinas naturales que pueden traer otros efectos en el organismo, sobre todo en las embarazadas, que pueden ser abortivas y pueden entonces producir la pérdida del embarazo.
Ya que habla de embarazadas, vamos a hablar entonces del embarazo, de ese medicamento que hay que tomar necesariamente en algún momento, pero si la mujer está embarazada, a veces también ocurre que se automedica, y eso es más peligroso porque puede pasar a la placenta. Es muy peligroso automedicarse en el embarazo. La embarazada siempre debe contar con el médico, siempre el médico de la familia, el ginecólogo, ese que da las consultas prenatales sobre el medicamento que va a tomar. Siempre debe, sí. Aunque sea un medicamento que habitualmente toma. Por ejemplo, el metronidazol es teratogénico y no lo puede tomar hasta después de las 14 semanas. El clorhidrifenicol es teratogénico. Todos los medicamentos que son, la amitriptilina, diazepam, nitrazepam, todos esos medicamentos que son para los nervios pueden producir afectaciones al feto. En lo que hablé de teratogénico, esas afectaciones al feto en el embarazo y que puede traer, afectaciones en el embarazo como malformaciones, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Entonces, por eso hay que evitar cualquier medicamento. La ciprofloxacina, la embarazada no debe tomarla también, porque puede disminuir la osificación en el recién nacido. Incluso hasta los niños menores de 18 años no deben tomar la ciprofloxacina. Por eso es que quizás alguna mujer que nos esté viendo dice, no, pero es que yo lo tomo habitualmente, nunca me ha dicho nada, claro, pero es que estás en otra situación, ahora estás gestando. Bueno, ya parió, ya tuvo un niño, ahora vamos a los niños entonces. Es muy común esta conversación de decir, entre dos madres, ¿no? El niño tiene X... dolencia. Bueno, dale tal cosa, yo le doy el mío y eso es buenísimo, dale. Eso se ha visto mucho también. Se ve también. Y lo importante fue lo que hablamos, en todo lo, los niños no se da de misma forma la enfermedad. Todo individuo es un ser único y cada cual puede tener una enfermedad determinada y estar tomando otros medicamentos o puede ser alérgico a ese medicamento. Por lo tanto, primero el niño hay que verlo y la dosis es importantísima y depende del peso que tenga el niño, la edad que tenga y el peso que tenga es importante para... Es decir, de indicarle un medicamento determinado. Y entonces es importante, el examen físico, que el médico vea al niño, el reconocerlo, examinarlo y llegar a un diagnóstico determinado e indicarle un tratamiento. Como te dije, el medicamento que el niño no puede utilizar. El novatropina es un fármaco que lo utilizan en demasía y es anticolinérgico y antiespasmódico y no se debe utilizar a los niños menores de 8 años. No debe utilizarse. Sin embargo, se utilizan porque puede producir trastornos arrítmicos, trastornos cardiovasculares, puede producir trastornos en la visión y aparición de glaucoma. Son cosas que... muchas veces lo utilizamos sin conocimiento y que pueden afectar daño a la salud en los niños. Y algo muy importante que creo que también, y ustedes me dirán si estoy en lo cierto, los fármacos que se producen en Cuba tienen calidad. Quizás no son tan bonitos, pero tienen calidad. Muchas veces también hemos escuchado esta conversación. Me trajeron de afuera una medicina, que esto es buenísimo porque allá dicen que eso es lo mejor que hay. Dáselo al niño. En este caso, hablando de los niños. Siempre hay que consultarlo con el médico y ver las propiedades que tiene ese fármaco que traen afuera. Como usted habló, los fármacos cubanos tienen mucha calidad porque tienen el genérico, se preocupan mucho por la parte genérica del medicamento, sin tantos adornos, sin tanto sabor, que es donde pierde la parte genérica del medicamento. Tienen una calidad, vista sobre todo cuando nosotros vamos de misión, que llevamos nuestros medicamentos, como estuvimos en Barrio Adentro, en Venezuela. Los venezolanos se volvían locos porque le diéramos el paracetamol cubano, porque enseguida le bajaba la fiebre. Y porque el paracetamol que ellos tomaban, generalmente estaba muy con mucho sabor, con muchas características, ahí perdía la parte genérica en la parte. Pero, estos medicamentos de afuera son muy buenos también y tienen su producción, pero hay que ver qué contiene. Y según lo que contiene, indicado para qué enfermedad tiene ese niño. Y ahí el médico es el que te puede decir. Lógicamente. Que por cierto, hablando de enfermedades, María ha estado afectada, me decía que estaba afectada de... ¿Qué, es una gripe o es un resfriado? Espero que sea una gripe. ¿Y qué has tomado? No, es mucho líquido. he tomado vitamina C y limón, jugo de limón. Pero mira, ahora con algún elemento que también está pasando por algo que sucede en mi familia. Yo creo que también es una función de los especialistas, de los médicos, explicar cuáles son las reacciones que va a tener esa persona o ese niño a partir de que tome medicamento. Porque, por ejemplo, si la niña o el niño el medicamento lo va a alterar, es importante que lo sepan. Si le va a dar somnolencia, es importante que lo sepan. Para que también, por ejemplo, si el niño después va a seguir yendo a la escuela, también la mamá y el papá se lo comunique a las maestras o los maestros y le expliquen que porque hay una conducta diferente de ese niño o de esa niña. Pero y así sucede con todo. Como decir, las personas es bueno que sepan por qué estoy tomando esto y por qué no debo tomar lo otro. Hay personas que no se lo preguntan al médico
porque pena, porque piensan, ay, voy a ser un ignorante. Claro. Bueno, somos ignorantes. Claro, en ese todos ejemplo. Somos ignorantes. Así no hay es. Que tener pena de eso. Hay que preguntar, ¿y por qué usted me está indicando esto? ¿Y cuánto tiempo va a ser? ¿Y después usted me va a disminuir? ¿Y después yo tengo que volver? Yo creo que eso es importante, que los médicos reconozcan a ver, que además también distingue a los médicos cubanos, que de quizás muchos países del mundo, es que debe haber un diálogo en el cual el paciente se sienta identificado con esa médico y que él sea capaz de explicarle, bueno, pues, cuál es su proceso y cuáles son los medicamentos que debe tomar. Ustedes los especialistas siempre dicen que el mejor medicamento es el que no se usa. ¿Esto por qué lo dicen? Por supuesto, porque entre más medidas preventivas, sobre todo los médicos de atención primaria, somos los que generalmente mandamos todas las medidas preventivas de promoción de salud para evitar llegar a enfermarse, es decir, una buena dieta, unos buenos ejercicios, evitar los hábitos tóxicos y utilizar todos los medios de promoción de salud, es decir, para evitar usar un medicamento. Ya cuando utilizas un medicamento es que te enfermas. Y ya es generalmente nosotros consideramos un fracaso para nosotros que ya te enfermas, sobre todo lo que atendemos la población de la atención primaria de salud, porque tratamos a través de actividades de promoción de salud, actividades de prevención de salud, que cambian modos y estilos de vida, que es lo fundamental. Ser saludable y evitar el consumo de medicamentos, si lo puedes lograr a través de evitar, es decir, hábitos tóxicos, a través de a llevar una vida sana y saludable, es mejor que tomar un medicamento. Ese concepto que usted está planteando no es el que generalmente las personas tienen. Uno ve al médico, es el que me cura, ¿no? El médico es el que previene que yo me enferme. Y a veces la enfermedad no está físicamente, sino está mentalmente, doctora. Ha ocurrido también esto, que a veces es eso, que yo tengo que tomar medicamento, en realidad no es que estoy enfermo, es que estoy pensando que lo necesito. Y como no he consultado a ningún médico, pues ahí está entonces. Y es por eso que, bueno, que han estado los dos especialistas hoy aquí con nosotros. Además, por cierto, yo voy a hacer una pausa ahora, muy contento con la victoria de los cocodrilos. Eso no habíamos hablado nosotros. Matanza campeón. Sí, sí, por así suerte. Mismo. Y nosotros estamos a carnaval y nosotros aquí vamos, al menos yo, voy en la noche para allá, para el viaducto. Mira. Siempre evitar la automedicación antes. No. Para ligar con el coche. ¿Sabes cómo? Oiga, como hubo gente que se automedicó con los juegos estos contra Camagüey, esto fue tremendo. Bueno, yo les estoy agradeciendo de verdad que hayan compartido una vez más. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes en este subespacio, porque ustedes son más de aquí, de este programa que yo encantado de verdad, y siempre que pueda, que me inviten, que yo estaré disponible también. Gracias a ustedes. Bueno, así nos estamos despidiendo, un tema del que hemos hablado, pero seguiremos hablando en otros espacios, en otros programas, no solamente abiertamente, sino en otros programas de nuestra televisora. Que tenga una excelente tarde, le estamos deseando, y nos vemos en el día de hoy. Chao. Hoy traigo una rosa blanca para mi amigo sincero, que no lo conoce.